¿Qué harías si te dijera que nunca serás millonario? Suena impactante, ¿verdad? Pero hay un concepto fundamental que necesitas entender si quieres cambiar ese destino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen avanzar rápidamente hacia sus objetivos mientras que otras permanecen estancadas? Vamos a hablar sobre la brecha de rendimiento, la diferencia entre tu situación actual y tus metas financieras, y cómo puedes cerrarla para convertirte en millonario. El objetivo es proporcionarte una guía práctica para identificar y cerrar esa brecha de rendimiento utilizando un enfoque probado y estructurado. Te mostraré cómo encontrar tu zona de valor, elegir los vehículos adecuados para generar e invertir dinero y mantener el enfoque necesario para alcanzar tus metas financieras. La brecha de rendimiento es el espacio que existe entre donde estás ahora y donde quieres estar. Muchas personas tienen trayectorias inconsistentes, llenas de altibajos, que les impiden alcanzar sus objetivos. El primer paso para cerrar esta brecha es entenderla y obsesionarte con superarla. Imagina a dos personas con el mismo punto de partida. Una sigue un camino zigzagueante, mientras que la otra sigue un camino más directo y enfocado. La diferencia entre estas dos personas no es necesariamente la inteligencia o el talento, sino la obsesión por cerrar la brecha de rendimiento. Para muchas personas, la vida se parece más a una montaña rusa con subidas y bajadas constantes. Estas fluctuaciones pueden deberse a diversas razones: falta de enfoque, distracciones frecuentes, metas poco claras, entre otros factores. En cambio, aquellos que logran sus metas de manera más rápida y eficiente tienden a tener un enfoque claro y un plan bien definido. Un ejemplo claro de la brecha de rendimiento se observa en el mundo empresarial. Dos emprendedores pueden iniciar sus negocios al mismo tiempo y con recursos similares. Sin embargo, mientras uno de ellos se distrae con múltiples proyectos y oportunidades, el otro mantiene un enfoque nítido en su objetivo principal. El resultado es que el segundo emprendedor logra el éxito mucho más rápido que el primero. Para alcanzar la riqueza, necesitas dos vehículos diferentes: uno para ganar dinero y otro para invertirlo. Tu vehículo activo para ganar dinero debería ser algo que puedas empezar con recursos limitados, como un negocio basado en servicios. Los negocios basados en servicios tienen costos de inicio mínimos y pueden operarse desde una computadora portátil en tu tiempo libre. Para encontrar tu zona de valor, utiliza un diagrama de Venn con tres círculos: cosas que te gustan hacer, cosas en las que eres bueno y cosas por las que la gente pagará. En mi caso, combiné mi pasión por los helicópteros modelo con mi habilidad para construir modelos y la demanda del mercado. Esto me llevó a abrir varias tiendas de modelos y a diseñar mi propia marca, la cual vendí en todo el mundo. Muchas personas se enfocan solo en uno de estos factores. Por ejemplo, alguien podría elegir una carrera solo porque le gusta, pero terminan ganando el salario mínimo y eventualmente odiando lo que antes amaban. Otro podría elegir un trabajo porque es bueno en ello, pero no gana suficiente dinero, quedando atrapado en su zona de confort. La clave es encontrar una intersección entre estos tres factores. La importancia de encontrar esta intersección no puede ser subestimada. Este punto, donde se cruzan tus pasiones, habilidades y la demanda del mercado, es donde reside tu mayor potencial para el éxito y la satisfacción personal. Es lo que te permitirá no solo ganarte la vida, sino también disfrutar de lo que haces y ser recompensado generosamente por ello. Consideremos a una persona que ama cocinar, es excelente en la preparación de comidas y descubre que hay una demanda creciente de alimentos saludables y preparados con ingredientes locales. Al identificar esta intersección, podría abrir un negocio de catering especializado en comidas saludables y locales, encontrando así su zona de valor. Tu vehículo pasivo para invertir dinero debe ser algo que te permita hacer crecer tu riqueza con el tiempo. Utiliza plataformas como el trading para invertir de manera pasiva en acciones y fondos. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de hacer crecer tu dinero de manera constante. Invirtiendo al día durante 25 años, con el poder del interés compuesto, podrías terminar con una cartera valorada en más de $1 millón, habiendo invertido solo $45,000. Si extiendes esto a 40 años, podrías tener una cartera valorada en más de 17 millones. Existen diversas formas de vehículos de riqueza, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Los negocios basados en productos, como vender artículos en línea,
pueden ser muy lucrativos, pero a menudo requieren una mayor inversión inicial y más tiempo para gestionar inventarios. Por otro lado, los negocios basados en contenido, como los canales de YouTube o blogs, pueden generar ingresos pasivos a largo plazo, pero requieren tiempo y consistencia para construir una audiencia. Cuando inicié mi negocio de modelos, no tenía mucho capital. Opté por un negocio basado en servicios porque podía comenzar con un costo inicial mínimo y expandirme a medida que ganaba dinero. Esta estrategia me permitió crecer rápidamente y reinvertir mis ganancias en el negocio, eventualmente ampliando mi oferta y aumentando mis ingresos. Tienes tres recursos principales: dinero, tiempo y energía. La clave para cerrar la brecha de rendimiento es distribuir estos recursos de manera efectiva. Haz una lista de todas tus actividades y USA tres colores diferentes para sombrear la proporción de dinero, tiempo y energía que gastas en cada una. Esto te ayudará a identificar áreas donde puedes reasignar recursos hacia actividades que realmente te acerquen a tus objetivos. Cuando estaba construyendo mi primer negocio, dediqué todos mis recursos a un solo objetivo. Sacrifiqué mi vida social y otras distracciones para enfocarme completamente en mi meta de convertirme en millonario. Aunque no fue saludable a largo plazo, fue crucial para alcanzar el éxito rápido. Considera a una persona que trabaja a tiempo completo, tiene una familia y quiere iniciar un negocio. Al analizar cómo distribuye sus recursos, podría darse cuenta de que pasa demasiado tiempo en redes sociales o viendo televisión. Al reducir estas actividades y reasignar ese tiempo y energía a su negocio, puede avanzar mucho más rápido hacia sus metas. La diferencia entre obstáculos y excusas es fundamental. Los obstáculos son desafíos que puedes superar con persistencia, mientras que las excusas son razones para no intentarlo. Fui disléxico y abandoné la escuela sin cualificaciones, enfrentándome a un jefe intimidante en mi primer trabajo. Estos eran grandes obstáculos, pero no los convertí en excusas. En lugar de ello, los usé como motivación para seguir adelante y alcanzar mis sueños. Cada vez que te enfrentes a un obstáculo, pregúntate, si pudiera superarlo, ¿qué haría? Anota todas las posibles soluciones y pruébalas. La persistencia eventualmente te llevará al éxito. Imagina a alguien que quiere abrir un restaurante pero no tiene capital inicial. En lugar de usar esto como una excusa para no intentarlo, podría buscar inversionistas, iniciar con un servicio de catering desde casa o incluso trabajar en otros restaurantes para aprender y ahorrar dinero. La clave es convertir esos obstáculos en oportunidades para encontrar soluciones creativas. El conocimiento también puede acumularse y crecer exponencialmente, similar al interés compuesto en las inversiones. Nunca dejes de aprender. Incluso después de dejar la escuela, empecé como aprendiz de carpintero y trabajé en varios trabajos secundarios. Cada experiencia me enseñó algo nuevo y útil. Con el tiempo, acumulé una vasta cantidad de conocimientos que respaldan cada decisión que tomo hoy. Si no continúas aprendiendo, terminarás con grandes lagunas en tu conocimiento, lo que eventualmente te llevará a fallar. Mantén siempre activa la cuenta bancaria de conocimientos y sigue aprendiendo. El aprendizaje continuo no solo te permite acumular conocimientos, sino que también te mantiene adaptable y preparado para enfrentar nuevos desafíos. El mundo está en constante cambio, y aquellos que siguen aprendiendo son los que mejor se adaptan y prosperan. Considera a un profesional de marketing digital. Si deja de aprender y actualizarse sobre las nuevas tendencias y tecnologías, pronto se quedará atrás en un campo que evoluciona rápidamente. En cambio, si se compromete a aprender constantemente, podrá ofrecer las mejores estrategias y servicios, manteniéndose relevante y demandado. Y, para cerrar la brecha de rendimiento y alcanzar la riqueza, debes entender y obsesionarte con cerrar esa brecha. Identifica tu zona de valor. Elige los vehículos adecuados para ganar e invertir dinero. Distribuye tus recursos de manera efectiva. Supera los obstáculos y evita las excusas. Aprovecha el efecto compuesto del conocimiento. El enfoque y la persistencia son fundamentales. No te disperses con múltiples fuentes de ingresos ni dejes de aprender. Enfócate en tus objetivos y sigue aprendiendo para acumular el conocimiento necesario para alcanzar el éxito. Recuerda, si no estás dispuesto a hacer sacrificios por tu sueño, entonces tu sueño se convierte en el sacrificio. Empieza hoy a aplicar estos principios en tu vida.
Identifica tu zona de valor. Elige tus vehículos de riqueza y distribuye tus recursos de manera efectiva. Con persistencia y enfoque, puedes cerrar la brecha de rendimiento y alcanzar tus metas financieras. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las 3C: comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video. Y crea un video atrapante y llamativo con el script proporcionado.